palabra, más allá de algún golpe, ninguna mala intención en las entradas. ¿Eh? Reboredo, Johan, anímate. ¡Va Johan! ¡Golazo! Un año, Johan Vázquez comenta con la repetición, Alberto Bengolea en CMD. Le pega muy bien Vázquez a la pelota, ¿no es cierto? Se salió un poco del lugar en donde le habían marcado la cancha. Se va en busca del segundo de ganarlo el partido universitario, Johan Vázquez, cuidado con esta pelota, Vázquez, ¡gol! Universitario 2 por 1, lo hizo Johan Vázquez. Universitario 2, Inti Gas 1, Roberto Titín Drago aquí en CMD, porque lo hacemos por deporte. Contribuye el rebote que tiene, suerte para Johan Vázquez, la pelota le queda, no duda. No pasó el peligro, va Reboredo, el centro, está gol. Que empujarla. Esta otra vez, para mi gusto, el mérito mayor del lateral derecho Universitario de Deportes, que pone la pelota donde había que ponerla para que baje sin marca, convierta. Y es Federico Villarreal. Ya la toca Luis Ramírez. Ya viene Universitario, cuidado. La lleva Johan Vázquez. Avanza Vázquez, lo espera Ruiz Díaz. Pasa Fito Espinosa. Se cae Pirisalve, se para ahora. Centro de Fito. ¡Viene! Golazo de Johan Vázquez, Universitario 2, Total Chalaco 1. Le bastó armar una otra velocidad a Universitario, con Espinosa que llega muy bien por la derecha, Ruiz Díaz que le había cambiado la velocidad a la jugada, y Johan Vázquez con todo lo que puede para saltar a buscar esa pelota, anticiparse a la defensa. Un jugador agotado, aquí va Torres, se viene el gol, no, pasado, viene Vázquez, muy pasado, se veía venir pasado, ahí insiste Vázquez. Sigue Vázquez, está adentro, sigue Vázquez, la empaló, ahí está. Se salva San Lorenzo, se lo pierde Miguel Torres. Qué jugada hizo este Vázquez en la raya. Impresionante. Una ráfaga de un Universitario que recuperó la memoria. Vázquez que amaga, que sale pegadito a la línea, que la levanta. Llega el Torres que nos gustó tanto en el primer tiempo, Miguel, y Aguirre la saca en la línea. Era el segundo gol de Universitario. Giancarlo Casas a chambear a Advíncula, vuelve Johan Vázquez y va Advíncula, va Advíncula, bien paradito Johan, salió bien Johan y se viene la U, se viene Universitario. Johan Vázquez, Caleira está mano a mano, pero la U busca la falta, va a buscar que se termine por ahí. Por el lado de Cienciano del Cusco, si la U se anima, puede matar el partido. Johan Vázquez, Rabanal, Johan Vázquez, la pide Rainer, va Johan, pasó Johan, aquí está Johan, qué golazo de Johan, qué golazo de Johan, Johan está otra vez, un par de pasitos adelantado, apareció Johnny Vega. Cienciano, tiene una hora Cienciano atacando, mostrando una ineficiencia alarmante en el arco, frente al arco de Fernández. Acaba de caer, exactamente donde se paró el regimiento de caballería. Vázquez, le quiere pegar más. ¡Oh! ¡Voltea, voltea! Ha ganado en Buenos Aires Libertad, en este mismo grupo. Se viene Vázquez para rematar. ¡Vázquez! ¡Travesaño! El desvío le queda ahora Brandao. Estaba en el suelo. Lo limitaba Álvarez a Vázquez. Falta del delantero Orejuela, Juan. Sierra Rabanal. Todavía está vivo Universitario. Rabanal para Vázquez. Se viene Johan Vázquez, encara Vázquez, lo persigue Saritama, cae Vázquez, foul, tiro libre y Universitario aquí lo puede empatar. Y ahora, situación idéntica al del primer gol. Amarilla para González por la protesta enfática. Sí. Y Quito se tiene que dar cuenta del valor que tiene conservar la pelota. Allí va a buscarla Jiménez, un rebote en checa le queda a Malingas. Recibe Ramírez, espera el centro Hurtado, llega por el fondo Vázquez. Cerca, muy cerca del empate y de la clasificación Universitaria. Piden córner.
Allí sacó Fernández buscándolo a Vázquez. Nazareno la regala. Viene Vázquez. Encara Vázquez, lo marca Mina. Quiere echar el centro, no puede. Engancha Vázquez. Uy, planchazo de Saritama. Tiro libre, favorable a Universitario. Queda dolorido Araujo. La salida con Leninho Quina. Largo envío del brasileño Leninho. Para cumplir a Vázquez. Arranca Vázquez, se viene Universitario. El Universitario. La salida con Sarabia. Balón que viene para la ubicación de Balbuena. No está bien, no está preciso el conjunto paraguayo en el comienzo de este primer tiempo. Otra infracción indica Beligoy. Será pelota para el conjunto visitante. Tiro libre para Universitario. Leninho. Leninho que la tira. No podía escapar Vázquez. Tampoco lo podía Espinosa. Amarilla. El 97, claro. Solano disputó 3 ediciones con grandes actuaciones. Siempre en Sporting Cristal. Después te cuento, vale. Centro de Niol Solano. ¿A dónde fue el arquero? Allí manoteaba la pelota Centurión. Va por la respuesta, va por el empate el conjunto peruano con Niol Solano en la cancha. El que domina la pelota es Vázquez. Escapa bien Vázquez. Centro de Vázquez a larga, pide Alba. La va sacando del fondo aquí, no pelota lateral. Está habilitado Caleira. No hay nadie en el área. Ahora sí, viene el centro. Aguirre, lo trabaron, Solano, Solano, la rebotaron para Solano. Era un golazo, era un golazo entre Vázquez y Solano. Bien Orión, tiraron una pared, señores. Solano, la devolución, qué bien la va a buscar. No da más Solano, no da más Solano. Pero va a tener que aguantar porque el que no va más es Perillo, que entró hace un ratito. Ataca Reboredo. La pelota que vuela contra el área y el cabezazo que muere finalmente en Adrián Martínez. Ahora Caleira y Orejuela son 1-9. Y Universitario sabe que de esta manera, en esta puja que va a tener, si se da este resultado, con San Lorenzo Almagro, estará perdiendo 2 puntos en condición de local. La pelota que va buscando otra vez a Orejuela. Gira desde ahí. Se viene Universitario con todo. Afuera se están quedando San Lorenzo y San Luis. Falta mucho, ¿no? No, hasta hoy. Por supuesto, claro, hasta hoy, con este resultado. Vázquez. Alba. Solano, se viene el Niol, Solano. La juega para Vázquez. Se viene Vázquez, remata el arco a colocar. Martínez enorme. Estupenda respuesta del arquero, capitán Martínez. Tiro de esquina, cedido por Martínez. Es para el conjunto peruano que acaricia el empate. Decíamos que San Luis ya reunía argumentos como para solventar esta buena victoria que está consiguiendo. Reyes que mete cortito. Ya la recupera Vázquez. Sale Universitario con Vázquez. Buena pelota para Alba, está habilitado Solano, la pide Alba, la tiene Alba, la pide Caleira. Le falta para Vera, de Pouso, la maneja Libertad, corre por la derecha para recibirla. El delantero Romero se posiciona contra el mediocampista Rainer Torres. Ganó la cuerda Romero, encima estaba marcando Espinosa, también Calderón, que la mandó al tiro de la esquina. Quiere salir, saca Boboril, Galván. Yo que Universitario, al margen de lo que esté pasando allí en Paraguay, trataría de convertir un gol más, para no llevarme una sorpresa con un gol más de San Luis. ¿Sabés cuál es el problema? Que no le haga un gol San Lorenzo. No, ¿cómo hace? Claro. Ah, claro. ¿Cómo hace para hacer un gol? A ver, Reboredo. Vázquez. Galván, Libertad, San Luis empatan sin goles. Por este mismo grupo y la definición. Sierra González. Va buscando la pelota. Vázquez. Alba. Caleira y va a ingresar Perillo. Acá avanza Miguel Torres. Sigue Miguel Torres. Inteligente para Vázquez. Vázquez. El pelotazo desviado.
Y en el primer partido perdió con Libertad por 2-1 con el gol de Solano. La sacó Reborido, allí recibe Vázquez. La pelota de esquina. Dicho sea de paso, qué golazo el de San Luis de tiro libre, ¿no? Tremendo. Espinosa por el medio Vázquez. La rebota Perillo para él. Vázquez. Reborido. Allí en este estadio hay wifi, así que si alguien tiene computadora se puede perfectamente y hay dos personas comunicar con internet y sigue el resultado del partido de allí. Reboredo. Allí Vázquez. Espinosa. Tina. Espinosa. Vázquez. Vázquez. Falta. Sí, señor. Falta de Bottinelli y no está Solano. Ay, ay, ay. Tiro libre, correcto el árbitro. Es para Universitario. Hace un rato era emocionante, ahora cayó de vuelta en un pozo. Verdaderamente malo el partido. Gana San Luis, pero no le alcanza. Ahora el que avanza es el conjunto paraguayo, que jugó con todos sus titulares en un partido muy flojo. Lo gana San Luis 1-0. La pelea de Ledesma a la mitad, perdiendo. Galván, Reborido. Aquí sale Vázquez. Mete Vázquez. Y en la Copa Santander Libertadores fue en el 2007-2008. En un grupo muy complejo con Flamengo y Nacional de Uruguay. Espinosa otra vez para tocar con González. Vázquez. Se contactaba con Dani Juela. La corre Torres. Abre para la posición de Vázquez. Sale a tomarlo Zavala. Bien por Vázquez. En la izquierda puede jugar Rabanal. Vázquez. Rabanal, que zurdo. Falta dura de Álvarez. Llega Rainer Torres. Primero Brandao. Alba. Con lugar va Vázquez. Se anima por el gol Universitario. En el medio esperan Alba y Orejuela. Vázquez para que pruebe Rainer Torres. Lo tiene Alba. ¡Gol Orejuela! ¡Gol! El rostro de Juan Máximo Reynoso me lo imagino, Pedro. ¿Cuántos quedan? 13. 13 es un mundo, ¿eh? Es un mundo de partido. Lo que pasa es que la razón de ser el replanteo de Reynoso pasaba porque los extremos exploten. Se ha salvado Universitario. Goles que no haces, como diría Peredo. Puede ser goles que te hacen. Por aquí vendrá Universitario para la contra. En la publicidad, por supuesto. Provecho. Aquí vendrá Johan Vázquez. Muy buena jugada de Ríos, ¿eh? Y además pensando en el juego colectivo del equipo porque frena en el momento exacto. Toca la pelota Juan Carrillo, define bien para el costado la pelota al palo. Se salvó Universitario de una derrota que hubiese sido mucho más abultada. Y cuidado con la contra, esto no termina. Mira cómo maneja la pelota este Ríos, ¿eh? Para tenerlo en cuenta. Hay jugadores que lo ves pararse y tienen estampa de crack. Hizo la división de menores en Cristal. La quería Torres, viene González. Atención, la busca Galicia. La pelota le va quedando en el tiro. Se lo pierde Vázquez. Fue la primera pared que metieron. La primera llegada, esta de Universitario. La anterior había sido de Lanús. Carlos Lobatón. Damián Ismodés. Intenta Sporting Cristal, marca Rainer Torres, la tiene Damián Ismodés, se la quiere quitar John Galicchio, llega cerca Vázquez, ahora Galicchio para que salga Universitario. Y en la proyección. Rabanal, Vázquez, Jesús Rabanal, marca Lobatón, aquí viene Vázquez, marcaba y quedaba en el camino Villalta, Barros y el centro, Eric Delgado. Roberto Palacios, busca Sporting Cristal, Roberto Palacios, Carlos Lobatón, marca Vázquez, quiere salir Vázquez, ahora Rainer Torres, lo va a marcar Pérez y le queda Ruiz Díaz solito, aquí va Ruiz Díaz, lo marca Casas que no renuncia, Ruiz Díaz, no lo toca que es penal, no hay nada, pone el cuerpo el Chino Jiménez, se aguanta Rabanal y ahora Torres con Vázquez, quiere salir Johan Vázquez, marca Casas, pide Espinosa, toca Fito, queda mal y viene Vázquez, lo traba Carlos Lobatón, no lo trabes otra vez, marcó Villalta. No le vayan a tirar otra cosa a María, a para Loba, que se va a ir con ese color. La María fue para Lobatón, así es, lo señaló. Llega Hernanes. Recupera el conjunto peruano.
Sale González. Arranca Rabanal. Vázquez. Iris Alves para Espinosa. Al arco el mexicano. Espinosa que amaga. Vázquez. Sube Rabanal por el sector izquierdo. Por la derecha la pide Piero Alba. Aquí está Piero Alba. Lo va a encarar a Richarlison, que está amonestado. La tira largo. Piero Alba. Cubre Jorge Wagner. Galván. Habilitó a Rabanal. Vázquez. Domina Vázquez. Rabanal. Vázquez. Galván, luego de una muy buena intervención de John Top. El encuentro sigue siendo muy complicado, ¿eh? Con mucho compromiso. La busca Souto, Reiner Torres, el autopase magnífico. Y el centro demasiado pasado. Se esfuerza y llega Johan Vázquez. Amaga Johan. Ante la presión de Junior César. Qué bien la aguantó Vázquez. ¿La perdimos o no? No. A Universitario, la tiene Ramírez, Jiménez, la pide Dani por el otro lado, aquí va a recibir Dani Sánchez, primero Johan que le dio bien, la va a buscar Piero Alba, ¿llegará o no va a llegar? La tiró larga Delgado, la va a buscar Advíncula, también el chino Jiménez. Para el 1-2, el que cubre en León es Peña, Vázquez, la pelota para Ramírez, Rabanal para esperar. De manga larga, pero blanca, hay que estar loco para ponerse algo negro de manga larga como yo. ¿Qué hay que hacer para estar adentro? Peña. Yo tampoco creo. Perea. Va Perea con Rabanal. Va el colombiano. Va Perea. Quería jugar con Peña. Recuperó Universitario. Johan Vázquez. Pasó Johan Vázquez. Se viene Universitario. Se muestra Piris. La pelota para Manzanita. Le va a quedar de nuevo a Johan Vázquez. Tiene que pasar. Tiene que mostrarse. Johan Vázquez. Va Johan Vázquez para tirar la diagonal. Va Johan Vázquez, el centro para Pirizal. Va Johan Vázquez, libre Espinosa. Libre Espinosa por el otro lado. La pelota viene para Espinosa. El que va a trabajar tácticamente hacia Rabanal. Comienza a meterlo Cristal. El pelotazo largo. Trabaja bien tácticamente Johan Vázquez. Lo espera Rey. Balón que viene para Antonio Serrano. Como siempre, Joel por la derecha. Joel Herrera queda corto porque viene Vázquez. Bien lo de Vázquez. Espera Piris Alves, Vázquez, taque, Ramírez, avanza la U, Vázquez que mete el cambio, Espinosa quiere, Espinosa tapa bien. La semana pasada Heredia fue una muralla contra Intigas. Está en un muy buen nivel Manuel Heredia. La contra José Corcuera, la manda Corcuera. Se molesta Mendoza, recoge Vázquez y va la U con Vázquez. La tiene Vázquez que la manda con Carmona. Este es Carmona. Sergio Oscar Almirón. Se inició en 12 de octubre de la Liga de San Nicolás en Argentina. Después continuó. 1-1 el local con el Sport Huancayo. Viene con la pelota ahora Universitario. Soltaron para el extremo derecho. Johan Vázquez, mete la malle. Acercándose Mario Soto. Recibe Soto, la pide por el centro del campo Manzanita Hernández. Aquí está Johan Vázquez. Vendrá Johan Vázquez. Sigue Johan Vázquez. Cuida la pelota Universitario. Viene Cela. Quería Cela. Ahora Johan Vázquez. Atacando el conjunto merengue. Se vino por el sector izquierdo del Tenchu Gas. Siguiéndolo a Johan Vázquez. Le va a pegar con pierna zurda hasta el primero. Abajo otra vez Pinto. Nuevo tiro de esquina. Bueno, lo de Johan Vázquez. Hizo la diagonal hacia el medio. Le pasa bien por el sector derecho. Me parece que Fernández creándole la posibilidad para que pueda encarar hacia el arco. El jugador Vázquez, el tiro final bien con 10 cuando iban 62. ¿Eh? Dije 10 minutos. Se va a cumplir. Johan Vázquez. Se viene Universitario. Aguanta Johan Vázquez. La pelota es para Mario Soto, le queda linda para pegarle de lejos. Manzanita prefiere con Johan Vázquez, entra el segundo. ¡No! ¡Hay que ser egoísta, muchacho! ¡Otra vez el centro! El próximo fin de semana arranca la rueda de revanchas. Y arranca además el torneo de ascenso. Sí, ya arranca el torneo de segunda división de acá para el... Busco Universitario arriba. Recuperó Julio Edson. Salió bien Julio Edson. Va Julio Edson. Cortó Johan. Un abrazo para el profe Pichicho, el buen Pichicho.
Quería salir Peixoto, buscando a Piero Alba. Recuperó bien Johan Vázquez, la tiene Johan, pasó Piero. Va. Vallejo, ¿dónde cierra, Romina? Con Sporting Cristal, Daniel, en Trujillo. Johan Vázquez, la tiene Johan Vázquez. Rabanal. Quiere pasar a dos, Rabanal. La pelota otra vez para Johan. Pasó Rabanal para la devolución. La tiene Johan Vázquez. Sigue Johan Vázquez para peñiscarla, para puntearla. La tiene Johan para darle. ¡Anímate, Johan, para darle! Bien. Abajo el portero Fischer Guevara. Se le había movido después que rebotó en Lian Donaire. Con una pelota complicada por el rebote, ¿no? Vázquez ve la posibilidad de rematar, lo hace. Ese rebote complica. Montaño, va Montaño. Tiene que marcarle el paso a Velar. Va Montaño, espera Velar, va Montaño. No hay nada, correcto. Carrillo se puso de ida y vuelta el partido. Rainer. 5-0. Bueno, es el buen momento del equipo del Trujillo, del Vallejo. ¿Eh? No hay que quitarle ningún mérito. Atrás, Johan Vázquez. La pelota que viene para Gianfranco Labarte. Toñito González. Dejando para Johan Vázquez. Cuidado que trepa la gente de la U por la derecha. La pierde Medina, piden falta. La salida es de Duarte. El toque corto con Johan Vázquez. La pide Piero Alba. Johan Vázquez. Servicio por derecha. Fito Espinosa que traslada. Ya le pasa a Giancarlo Carmona. La pide Labarte. El toque de Fito con Johan Vázquez. Regresa de la posición adelantada Piero Alba. La pelota es para Rabanal. Indicaciones del panadero. Ya se puso de pie otra vez. Sale Universitario otra vez. Giancarlo Carmona. Johan Vázquez. Va a pasar Giancarlo Carmona. Quiere llegar Medina. Giancarlo Carmona. Invito en el callao. Titín no pierde. Abajo, Maime. Contra el Universitario. Cuidado con Johan Vázquez. Acompaña a Labarte. Pelota por derecha. Fito la va a tirar. Le marca el servicio Johan Vázquez. Arriba Pirisalve. Mano. Antonio González. La pelota para John Galicio. Ahora Johan Vázquez. Está libre Fito Espinosa. La va jugando finalmente Johan Vázquez para Giancarlo Carmona. El público se molesta. Querían con Fito. Giancarlo Carmona, Johan Vázquez. Se nos termina la primera parte. Jugaremos hasta los 47. Rabanal. Para trabajar Johan Vázquez. La tiene Vázquez. Lo acompaña Soto. La pone Vázquez. Piero Alba. Cuidado con Piero Alba. Uy, Piero. La volea. El loco Laura. Ojo. Ya bajó. Acaba de caer. Exactamente donde se paró el regimiento de caballería. Vázquez le quiere pegar más. ¡Oh! ¡Voltea, voltea! Saque de meta para Intigas. Emocioné Arias. Vi un gol que no fue. Toca y toca. El cuadro crema. Rabanal ahora. Recordemos que hoy Boys le ganó Alianza en el Callao. El resumen de toda la fecha inmediatamente después de este partido en Versus. Ramírez. Qué bien le hicieron, muchachos. Pégale al arco, Mario. Sigue Mario. Vázquez, Vázquez, Vázquez. Busca el espacio para pegarle. No lo encontró. Está jugando su partido número 96 en primera. Ahí está Heredia, quien ya la puso. El más alto del Estadio Monumental. Vázquez. ¿Quién va a proponer otra vez para Universitario? Vázquez. Este es Rabanal. El balón es para la Pulga. Johan Vázquez ahora se la pide Piris. Johan al arco. ¡Oh! Hace rato. Tienen que probar, tienen que animarse. Hay que pegarle también al arco. Avisó la U. Es la primera que le pega de afuera Universitario. Le pega a Johan Vázquez bien de atrás. Mucha gente del arco de adelante de Heredia. Solamente dos hombres en la barrera. Y se colocó en el medio. No le da la posibilidad a veces del champ. La barrera influye ojo mucho. Esta. Se viene Uribe. Voy a cantar el primero. A este primero. En el fondo aparece Tamariz, Mesarina, Rainer que recupera para la U, Leguizamón que la quería, Johan Vázquez. El pelotazo arriba para buscar a Celis, lo quería anticipar Rabanal, Johan Vázquez que volvía. Tú estuviste en aquel partido de Gálvez Boy, Fernando. ¿Son los mismos recogebolas o no recuerdas? Leguizamón, la tiene Leguizamón, va Leguizamón. Vázquez, Rainer, a ver si sale rápido la U. Labarte. Va
Pareciera del reportero suboriente, ¿no? Y eso que no conozco Iquitos. De atrás. Rabanal, no se preocupe que vamos a gestionar unas largas vacaciones por este por allá. Gracias. Por el sector izquierdo, viene Universitario. Vendrá el centro pasado buscando la U. Piero Alba, está en el fondo, está en el fondo. ¡Gol! Ah. Espinosa, defiende CNI, otra vez Reiner Torres, Piero Alba, el centro de Piero, quiere Rabanal, queda la pelota para Johan Vázquez, se enfrenta a Johan, la pide por aquí Gianfranco Navarte, viene Carmona. Un regalito para Vituro. Carga total Universitario como no podía ser de otra manera. Por Linares, Salas, salió bien Salas, va Salas, va Salas, hasta ahí nomás. Recuperó Johan. Va Johan Vázquez, pasó a Julio García, va Johan Vázquez, se muestra Cachito para recibir, a ver si es rápido el tránsito, la tiene Ramírez, tiene que volver a girar para buscar su perfil. Chávez, el remate de Linares, defendió Johan. Recuperó Universitario. Galicchio que la saca. Alba, Johan, la tiene Johan Vázquez, la marca es de Chávez, Johan Vázquez, lo persigue Llanos, Johan Vázquez que la asegura, ya no se muestra Ramírez como en el primer tiempo, Johan Vázquez, aquí va a recibir Ramírez. Johan Vázquez, Rabanal, Johan, Alba, Rabanal, Johan, Reiner, la cuida, la asegura Universitario, Johan por aquí, espera Miguel Ángel Torres, va Miguel Ángel Torres, va a pasar Carmona que esté entero. Lo ve Mayer Candelo, la pelota es para el Tenchi, levantó la mirada, cuidado, se viene el equipo trujillano, por aquí el Tenchi lo va a picar, a Rabanal llegaba para tomarlo, por esta zona Johan Vázquez, Antonio González va con Mayer Candelo, Sidney Pfeiffer. La pide el Zarapa, cortando con golpe de cabeza por aquí Johan Vázquez, apoyándose Raúl Ruiz Díaz. Johan Vázquez, la pelota de Antonio González para Rabanal. Carmona, pifiaba en el rechazo, Jair Iglesias, cuidado, la va tirando Miguel Ángel, pelota por izquierda. Aquí llegará Johan Vázquez, veremos si le pega el arco Johan Vázquez, ¡cuidado! Estuvo perfecto, Pinto la fue a buscar, será tiro de esquina. Venía Raúl Ruiz Díaz para molestar. Ahí el Candelo, hombre tendido, recupera otra vez Universitario. Johan Vázquez, mete la mano entre la presencia de Nakaya. Ya se le acerca otra vez Nakaya, falta. Falta la pista para aquí Héctor Pacheco. Había conseguido hasta cierto punto irse recuperando en el campeonato. Por el centro, Antonio González. Igual insiste la Universidad César Vallejo. Quería Sidney Pfeiffer. Vendrá en la salida de la U con el negro Galván. Cachito, no sabe para dónde salir Cachito. Gianfranco Labarte. Reiner, cerquita lo tenía Rabanal. Va a pasar Rabanal. Prefiere avanzar Johan Vázquez. ¡Le pega! San Martín puede estar tranquilo, puede tropezarse todo lo que quiera. Si estos son los que lo van a perseguir, San Martín puede seguir tropezando si quiere en el campeonato. Llevando la pelota. Johan Vázquez, pasa Vázquez, falta. Y al final, al momento de caer, termina golpeándolo, ¿no? Es quien más ha intentado Johan Vázquez, ¿eh? Sí. Ha tenido remate esa puerta. Galicchio, la tiene Galicchio, va Galicchio para sumarse, va Galicchio para sumarse. Johan Vázquez, pasó Galicchio, Johan Vázquez, Johan Vázquez. La pelota viene para Álvarez, la ganó Álvarez arriba, Solís que la devuelve. La última pelota del partido, el centro del Pato, Viti que la sacó. Johan Vázquez en el rebote, Carrillo mira su cronómetro. Arriba Villamarín y va Universitario para la contra, la tiene Viti por el otro lado. Ruiz Díaz comienza a sumarse Fano, en el área 2 contra 2, va Ruiz Díaz, pasó Ruiz Díaz en el área 2 contra 2, Viti atrás. Viti atrás, Viti. Insiste Universitario. La tiene Johan Vázquez para tirar el centro. La va a volver a
tirar. No sé si tuvo otra, sí, Universitario en el partido. Ruiz Díaz. ¡El centro! La tiene Galicchio, Viti, Galicchio, Johan Vázquez. La pelota que viene aquí para Damián. Se muestra Ruiz Díaz. El apoyo va a ser con Johan Vázquez. Viti la quiere de nuevo. Johan Vázquez, sigue Johan Vázquez. Falta. Sí, señor, lo agarraban de la camiseta. Pablo Viti, Fano que la aguantó bien, pudo girar, sin embargo con lo justo la sacó Paolo Philip. Una buena pelota ganó Johan Vázquez, el centro para Damián. Bebra, recibe Bebra y va Bebra, el balón ahora para Biafara, aguantó Biafara, no pudo con Johan Vázquez. Ruiz Díaz, falta de nuevo. El Bolognesi, ahora sí se animaron. Viene Uribe, el centro arriba, golazo. Manda en Tacna. El Bolo golea al Ancash 3-0. Tremendo gol, ¿eh? Este es el gol más bonito del partido, ¿eh? O sea, buen desprendimiento de Uribe por afuera, un buen centro. Y entra este Vázquez metiéndole un cabezazo. Le pega ahí, pues arriba. Gol. Johan Vázquez. Para conectar con golpe de cabeza paradito. La vio pasar el número 21, Omar Reynoso. Se hace justicia en el estadio Jorge Basadre. 2 para Bolo, 2 para Municipal, lo hizo Johan Vázquez, Percy, el Trucha Rojas, aquí se ve por la dinámica. Esta jugada la trabaja Bolo, otra vez, pelota arriba, gol. Si marcó un volante central Reboredo, no se quiso quedar atrás el otro. Johan Vázquez aparece en 40 minutos, ahora estamos en el Jorge Basadre. Bolognesi 2, Cienciano 1, comenta en CMD Roberto. Por remate al arco, parece centro, corta carrera de Ross. Viene el remate, ahí está, ¡gol! 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 El Bolognesi de cabeza lo hizo Jorge Vázquez para los dirigidos por Sampaoli. De San Martín, digo, vale muchísimo porque esto obliga ahora al equipo de Pizzi a marcar los goles. Este gol de Vicente, aparece Cachito Ramírez, Vicente, habilitado Vicente, mete el centro. ¡Gol! Metió el centro Charlie Vicente. Y en primera, Johan Vázquez la mete adentro para decretar el primero. 1 para Bolognesi, 0 para Sporting Cristal. Lo hizo Johan. Minuto 29. Arriba viene. ¡Gol! Del Bolognesi tacneño la puso el torpedo. Arriba pelearon. Y en área contraria. Sí, ¿no? Voy a dejarme el pelo. Correcto. El pelo. Está bien. ¿Dónde está la modernidad? Atención, se viene el segundo. Lo va a liquidar, lo va a liquidar, lo va a liquidar, lo va a liquidar. Golazo. Lo liquidó. Golazo. ¡Gol! 2-0. Puedo decir, partido liquidado. Así es. Una muy buena pared con Paul Comínguez, que posee una técnica, sabe jugar. Muy bien de espaldas, se la devuelve. Va Junior Ross, ataca Bolognesi, remate, gol. Gol. Sí, gol de Claro, ahorra con la tarifa de Claro, Claro, y llama más de 12 millones de teléfonos en todo el Perú a nuestras super tarifas. Billy Butters. De luego de su empate con Sporting Cristal, se pensaba iba a realizar una mejor presentación. Sin embargo, esto no va a suceder. El primer tanto del encuentro, Johan Vázquez, a los 42 minutos de la parte inicial, adelantaba el marcador para el equipo de Don Santi. Ganaba Bolo entonces con el tanto de Johan Vázquez. La celebración con el público tacneño otra vez. El tanto, Salomón Lipman, que tiene mucho que ver en este gol. Soltó el esférico y Vázquez, no perdonó, muchas gracias, le dice.
Cristal Basket. Precisión, está inspirado, centra la pelota, Gonzalo. Cuidado que viene otra vez Boloñez y gol. Porque lo hacemos por deporte. Jorge, en el fútbol las cosas valen comentarlas antes, porque creo que es el análisis constructivo y objetivo que uno hace. Decíamos, la defensa. Junior Ross. Comín, que también lo vi bien. Sí. Cuidado. Bueno. Aquí va. ¡Gol! A Comín, para que lo vea bien, solamente lo puede ver vos. Lo hizo Johan Vázquez y se va.